Estimadas amigas y amigos, este va a ser un programa bastante cortito porque no estoy muy bien de salud, como quizás ustedes lo noten, y en cualquier momento me vienen unos ataques de resfriado y de tose y estornudo espantoso. Así es que me voy a referir rápidamente a algunos pequeños temas. Espero, si es que es necesario, desarrollarlos más en unos días cuando esté en mejor estado. Se inició una nueva polémica innecesaria en la Cámara con un miembro de la UDI pidiendo que en los libros de estudio se diga que el Che Guevara era un asesino. Inmediatamente saltó en su defensa, en la defensa de Che Guevara, doña Carmen Hertz, que es militante comunista, diciendo que esto es una burda y grotesca distorsión histórica. Obviamente que Che Guevara, si acaso ser asesino consiste en matar gente, fue un asesino. Y en el sentido en que son asesinos, o suelen ser asesinos, o tienden a ser asesinos, o promueven o hacen posible el asesinato, los líderes de cualquier movimiento de alguna importancia en la historia mundial. Julio César fue un asesino. Mató, se calcula, 1 millón de galos en la conquista de las Galias. Alejandro Magno fue un asesino. Llevó a la muerte a miles de soldados macedónicos y griegos, y murieron miles de persas. Y todas estas aventuras heroicas, todas estas narrativas maravillosas traen muerte. Lenin fue un asesino en ese sentido también. ¿Para qué hablamos de Stalin? Robespierre, el hombre que quería imponerle a Francia el amor universal y pidió 10.000 cabezas. Danton, un asesino. Marat, un asesino. Todos los líderes políticos que intentan no meramente administrar lo que les llegó a sus manos, sino que intentan hacer algo bueno o malo, en gran escala se enfrentan con la resistencia y por lo tanto se cometen crímenes. Que no son crímenes o no son llamados crímenes, a veces se habla del costo social. Pero el Che Guevara en ese sentido fue un asesino, claro que sí. Incluso hay unas cartas de él a su padre donde reconoce que empezó a gustarle esto de matar gente. Se ceban. De vez en cuando ustedes me van a ver salir porque voy a ir a sonarme y no hacerlo delante de ustedes para que no se molesten. Así es que esto que es una burda y grotesca distorsión histórica, no es una burda y grotesca distorsión histórica, es simplemente una imputación histórica que resulta redundante porque no existe ningún líder que no sea un asesino. Al final de cuentas, si no quieren ellos mismos matar, hacen que otros maten. Los americanos tienen una expresión, que la voy a traducir al castellano, para estas personas que en sus andares, en sus aventuras políticas, dejan un tendal de muertos detrás y ellos quedan perfectamente bien instalados en los nichos de la historia. Los llaman los chingones, el que anda chingando medio mundo. El tipo que inicia una aventura y lo siguen y muere la mitad de los que lo seguían. El tipo que quiere construir una nueva sociedad justa, humanitaria, la cacha de la espada, bueno, y mueren 2 millones de personas. Así que sí, fue un asesino. En el sentido que lo son todos estos líderes, sobre todo que quieren cambiar las cosas. Ahora, por supuesto que desde el Che Guevara se ha convertido en un ícono para todos los jóvenes, no muy brillante, que siempre abundan, tampoco es nuevo esto. Yo conocí a una persona, quizás en forma un poco injusta, que solía decir, era un médico, decir, es un hecho científico que los jóvenes son todos huevones. Y se refería que la gente joven es la que se compra todos los cuenteos, todas las doctrinas, todas las cosas que los saquen de la rutina diaria, de la vida del colegio, de la férula de los papás, cuando existía, claro, ahora ya no existe. Entonces, dependiendo de los tiempos, se convierten en los niñitos que salen agitando el libro rojo Mao Zedong. Si nacieron en otro lugar o época, se convierten en las juventudes fascistas de Mussolini o en las juventudes nazis de la Junger. Divisiones de Hitler o se convierten en los pioneros rojos de Stalin, da lo mismo. El que llega con un llamamiento va a capturar a muchos jóvenes. Así que tampoco es ninguna novedad que el Che Guevara se haya convertido en un héroe para tantos jóvenes, especialmente en América Latina, donde hay un culto, como corresponde a todas sociedades atrasadas y un poco perdedoras, un culto al machismo, que es lo último que les queda a los perdedores, es sacar a relucir su condición de macho, que es dispuesto a arriesgar la vida. Entonces, estos personajes,
de barba, bigote y pistolón al cinto son siempre muy atractivos para la juventud latinoamericana. Y yo creo que también en otras partes, ¿no? Che Guevara se convirtió en un ícono, yo lo vi en esa época, en los 60. No había pieza de joven revolucionario que no tuviera un afiche, el típico afiche del Che, ¿no? Ese que está con los ojos mirando al cielo y con una boina negra. Santificado, canonizado. Y listo con este tema, estimado. Otra cosa. El señor George Jackson de pronto encontró su beta de teórico para ese filósofo, porque sacó una tesis sobre la libre elección. Que esto de la libre elección termina haciendo que la gente, cuando hay muchas elecciones por hacer, termina que la gente, pasando que la gente se equivoque. Puede ser. Ahora, a título de qué viene esta profunda observación sacada de la elogiar algún libro de alguno de estos nuevos, abro comillas, pensadores que se ponen de moda y que son simplemente tipos que regurgitan y rumian cuestiones que se han dicho hace 200 años. No tengo idea de dónde sacó esto. Y es una cosa banal, es obvio que si uno tiene muchas elecciones por hacer, hay más probabilidades de equivocarse. No se requiere ser un genio deslumbrante para darse cuenta de eso. Pero ahora, la pregunta es, ¿a título de qué salió con esto? Tengo idea. Otra cuestión. Dentro del mismo sector de Jackson, o más o menos dentro del mismo sector, porque ahí hay como 16 sectores, digamos en el Frente Amplio, la Revolución Democrática, aparecieron todos ahí en la foto, los jóvenes de Barbie y Bigote, presentaron un proyecto para que en las elecciones municipales no sea elegido quien no tenga más del 50%, o sea, piden segunda vuelta en caso que nadie saque ese porcentaje en primera vuelta, que haya una segunda vuelta. Para la legitimidad de la elección, dicen ellos. La legitimidad. Claro, aquí podríamos preguntarnos, si nos ponemos pesados, qué quiere decir legitimidad de una elección. Yo entiendo, para empezar, empezar a picar, que lo legítimo y legítimo primero se refiere a los medios, no a los resultados. Una elección es legítima si se hace concorde a las normas que en algún momento se establecieron. Eso la hace legítima. Otra cosa es si esas normas a uno le parecen mal, como le pareció al mundo político de izquierda en su momento, el binominal, y lo cambiaron a uno que permite sacar a la rastra a veces una persona con 5 votos. De hecho, a estas personas tan preocupadas por la legitimidad, yo les preguntaría qué pasa con los muchos, o por lo menos los no pocos, congresales que tiene el Frente Amplio, que fueron elegidos a la rastra con 5 o 6 votos. Rosita Mutúa, la señora H. Giles y hay otros. ¿Cuál es la legitimidad de ello? Si se trata de eso, de con cuántos votos uno fue elegido, si era más del 50% o era el 0,0001%, si esa es la base de la legitimidad, entonces el Frente Amplio tendría que perder una buena cantidad de congresales, porque no. Y me parece que sería más importante la legitimidad desde ese punto de vista en el Congreso que en los municipios, porque en los municipios al menos no se votan leyes que atañen a la suerte de la nación. Claro que también ahí se votan cosas, o más bien dicho, se toman decisiones para callar entre cuatro paredes que atañen a meterse en el bolsillo los fondos municipales, como se ha visto en tantas oportunidades. Pero esa es otra historia, la hemos comentado muchas veces, los municipios se han convertido en un terreno oscuro, repleto de irregularidades, repleto. Aquí el tema no es cuántos votos sacaron los señores alcaldes y los señores concejales y toda esta ristra de políticos de segunda fila que se plantean normalmente, por lo menos en la salvo los municipios más importantes. Lo importante ahí es la calidad de las personas que llegan. Es decir, un demagogo o un ladrón puede llegar con un 80% de los votos, si es por eso. En Valparaíso vimos, antes de echar a unos señores que eran elegidos una y otra vez porque sabían repartir paquetes de tallarines. Y eran verdaderamente unos tipos bien discutibles, ¿no? Entonces la legitimidad no es meramente cuántos votos. Pero si ese es el caso, sería bueno que echaran una revisadita a su propia situación. Porque llegaron al Parlamento no solamente con menos del 50%, sino que algunos llegaron con cantidades ridículas de votos. Por arrastre. De esta lista proporcional,
supuestamente representativa. Y ahí viene otra contradicción, porque en la lógica estos caballeros no son precisamente unos Aristóteles, porque por un lado están pidiendo en el municipio más un 50% más para elegir un alcalde, y por otro lado hablan de la representatividad, de que hayan muchas posturas en el mundo político que supuestamente representan otras tantas visiones de la sociedad. Eso supone, mientras más representatividad hay en el sentido de haber gente que representa más sectores, por definición matemática, la probabilidad de que haya gente con más de un 50% se va convirtiendo en cero. En el caso extremo de representatividad completamente perfecta de los puntos de vista de la sociedad, tendríamos gente elegida por 10 personas en un caso, porque esas 10 personas tienen un punto de vista, tienen derecho a tener un representante, y así sucesivamente. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que el actual sistema electoral, por ejemplo, parlamentario, es un desastre, porque permite cosas como las que hemos visto de gente que no se representa ni a sí mismo. O sea, algunos son unos aeros Tony. Y antes de seguir, les quiero recordar rápidamente, estimados amigos, este detergente hoy día me llegó otra carga, Lavo Club, que es un excelente detergente, le dura una eternidad toda esta cantidad, y usted compra solo una vez el tanque este de plástico, y de ahí en adelante, cuando se le está acabando, cuando se le acabó, usted pide que venga la empresa a llenárselo de nuevo, y usted le evita hacia el medio ambiente muchos envases de plástico que se van botando, como ocurre lamentablemente con prácticamente todo. Todo ahora viene envuelto en plástico, a veces muy duro, mucho más lleno de plástico que una bolsa de panadería y todo eso, pero en fin, hay que partir por algún lado. Es un excelente detergente, fue desarrollado por profesionales chilenos, le ofrece la comodidad de no estar pensando a cada rato cuánto detergente me queda para lavar, y ayuda al medio ambiente. Lavo Club, estimados amigos, pidan ya su tanque, no se van a arrepentir. Les recuerdo además a los que quieren vender una casa o un departamento que la mejor forma de lograr que eso se haga pronto es con Hey. Esta persona, bastante joven, lleva 20 años o cerca de 20 años en este negocio, le gusta, lo conoce de memoria y efectivamente logra que los encargos que se le hacen de venta se materialicen muy pronto, que es lo que interesa al final de cuentas. Lo mismo con los arriendos, él sabe a quién arrendarle. Si usted quiere arrendar algo suyo, póngase en manos de Hey para que no se meta con una persona que lo va a defraudar, como ocurre lamentablemente muchas veces, porque en Chile estamos repletos de sinvergüenza, como usted sabe. Y sinvergüenza además que se amparan en las leyes, en el derecho. Así es que Hey, estimados amigos, ahí están los datos. Y finalmente, para los señores empresarios, señoras empresarios, no se me vaya a olvidar meter también al género femenino, se me van a retar. Señoras y señores empresarios, empresarias, si usted quiere manejar realmente bien su empresa, póngase en manos de Controller para que le vea sus sistemas administrativos, contables, de auditoría, que probablemente están funcionando subóptimamente, por no decir pésimo. Lo cual se refleja a veces en problemas con impuesto interno, con las cotizaciones, con esto, con lo otro, si es que no algo peor. Y otras veces peor todavía, no se manifiesta y por lo tanto usted arrastra ese peso y cree que es lo normal. Cree que eso es lo normal y arrastra un peso de ineficiencia por años de años. Póngase en manos de Controller. Una última cosa que les quiero contar en este programa súper breve que hago en un acto de heroicidad, diría yo, porque estoy malito. Se estaba reuniendo el ministro del Interior con el Supremo, el señor Brito, de la Corte Suprema, y con el señor Contralor Bermúdez, el que dirige la Contraloría, para ver los temas de fortalecer, el verbo que se puso de moda durante el gobierno de la Alta Comisión, a fortalecer esto, fortalecer lo otro, fortalecer la Contraloría para evitar que se produzcan los problemas que se han producido, entre otras cosas. Aquí hay gente que de repente la echan porque ya no hay confianza en ellos, por cualquier motivo no se quieren ir, se apenan. Yo nunca había visto una cosa igual. Es decir, puede que se amparen en disposiciones reglamentarias, pero por una cuestión de, dijéramos, de buenos modales, si alguien no cuenta con la confianza de una empresa, uno se va, uno se empieza a pegotear ahí, a hacer el prurito del mártir que defiende su pega hasta las últimas consecuencias. Cosas como esa y otras más, de que la otra vez se descubrió que se había hecho mal
se había hecho mal una auditoría. En fin, seguramente que es una institución que, como muchas otras en nuestro estado, anticuado, un estorbo para muchas actividades. El Estado chileno, les voy a decir una cosa, era mucho más eficiente en términos relativos en los años 50, cuando recién se habían instaurado muchas de las cosas que ahora las damos como norma, pero que se están deteriorando. Por ejemplo, la salud preventiva, un montón de cosas, partieron muy bien. La educación pública partió muy bien, pero las cosas con el tiempo se van guateando, la entropía se las va comiendo. Entra más dinero y entra más fresco, empieza la corrupción, empiezan los manotazos a los cajones, y es hora de pegar unos cuantos escobazos aquí y allá para espantar las arañas y empezar a mantener las cosas funcionando. Vamos a ver si estas reuniones van más allá de la sonrisa. Porque claro, ¿quién va a decir no, yo no quiero fortalecer y purificar y hacer más eficiente la Contraloría? Nadie. El problema es cuando vienen las medidas concretas que se empiezan a plantear, y cada grupo ahí se encarniza en defender sus intereses particulares a como dé lugar. Porque como ustedes saben, si son mayores y han visto como yo muchas cosas en este mundo, no hay nada más egoísta y miserable que el ser humano, para defender incluso las ventajas personales más pencas y rascas, así se venga el mundo abajo. En política, que debiera ser, como quien dice, la actividad más pura, ideal, donde después de todo se están transando temas relacionados con el bienestar nacional, reina el egoísmo corporativo y partidista y personalista, pero en un grado. Y cuando estas competencias de ego se dan en un nivel rasca, es doblemente rasca, porque si ustedes van a una conferencia de científicos, todos personas de alta inteligencia y nivel, y observa entre ellos rencillas y envidias también, porque eso es inevitable, al menos son rencillas y envidias entre personajes de alto nivel. Pero cuando uno observa eso en gente bien mediocre, bien mediana, y menos que mediana en algunos casos, ignorante a morir, y llenos de arrogancia y pretensiones de venir a cambiar el país, o a mejorar el país, o a salvar el país, entonces esas rencillas se hacen simplemente insoportables. No hay por dónde rescatarla, digamos. Entonces, estas reuniones sonrientes, con estrechadas de mano, vamos a ver hasta dónde llegan. Algo quizás saldrá, porque finalmente en la historia humana hay algún progreso, y es porque las cosas de algún modo logran vencer, pero con una enorme cantidad de dificultades, este obstáculo que impone la miseria humana. Bueno, de todas formas, no tengo muchos más temas, los he pasado bien a la rápida, porque no creo que pueda aguantar mucho más sin que me llamen, empiecen a venir tiritones. Me estaba acordando, mientras salí de aquí a sonarme, cómo se experimentaba el tema de las enfermedades hace 40 o 50 años atrás, o 60, cuando yo era niño. Y recuerdo que en aquella época, una persona que se resfriaba o tenía gripe, un niño, un escolar, las mamás lo metían en cama una semana o dos tranquilamente. Hoy en día, con estos anti no sé cuánto, y antialérgicos, y anti lo demás allá, y esta sensación de muchos empleados de que tienen que hacer el numerito, a pesar de su improductividad, de que llegan a la oficina igual, la gente va con estas pastillas que les sirven de calmantes o de anticongestionantes y contagian a medio mundo. Una cosa bien estúpida, pero así funciona la cosa hoy en día. Los colegios, por ejemplo, llega un niñito por enfermo y se enferma el colegio entero. Ahora, hay una explicación también. ¿Cuántos papás están en disposición de dejar al niño en la casa si no tienen empleada, si ellos tienen que salir a trabajar? Es complicado. Bueno, el mundo cambió y las enfermedades ahora son mucho más transversales, más democráticas, podríamos decir. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. Perdonen lo breve, pero perdonen lo poco, como se dice. Y espero estar un poco mejor mañana. Y vamos a ver qué pasa si esta discusión sobre el Che Guevara, que me parece completamente idiota e inútil, si llega a algún lado. Bueno, el proyecto fue rechazado, ¿eh? En todo caso, da lo mismo si hubieran aceptado el proyecto y en los libros de historia saliera el Che Guevara un asesino. ¿Ustedes creen que los jovencitos que se sienten encandilados por las imágenes de ese matón de barba y bigote habrían dicho: ah, no, entonces no vamos a seguir a este hombre, no vamos a considerarlo un ícono? Al contrario, habría despertado
en estos jóvenes latinoamericanos un interés mayor, pues, el macho que mata gente, el chingón, el gran chingón. Ustedes ven lo que pasa con los deportes peligrosos, ¿no? No sé cuántos cadáveres han descubierto ahora en el Everest de gente que se ha ido muriendo a lo largo de años y que quedan ahí cubiertos de nieve, y ahora con el deshielo progresivo aparecen los cuerpos por todos lados y la gente no deja de ir, todo lo contrario, lo hace más interesante, que hay un riesgo, hay una cosa machista de arriesgar el pellejo. Ese es un instinto muy primitivo de todos los varones o machos de todas las especies biológicas. ¿Sabían ustedes? Jared Diamond, un gran biólogo, hizo un análisis sobre eso. Este afán de mostrar que yo soy tan capo, soy tan choro, soy tan fuerte, soy tan valioso, haciendo todo este alarde frente a la hembra, por supuesto, que yo soy capaz de arriesgarme y voy a salir adelante. Ese mecanismo elemental de la reproducción de las especies está presente en el hombre, así que los accidentes o las muertes que se producen o que son producidas por una actividad no la hacen menos interesante, sino al contrario. Y así es. A mí personalmente nunca me cayó bien el Che Guevara, simplemente lo consideraba un imbécil, esa es la verdad, por lo que decía, por lo que hizo. Es cuestión de ver, digamos, por sus palabras los conoceréis. Entonces todos estos tipos que transmiten esas payasadas, que arrastran a la muerte y que arrastran a países enteros a la ruina, no me parecen personajes muy admirables, para nada. Y eso sería todo, estimado amigo, espero estar mejor mañana de salud. Y eso sería todo. Muchas gracias.